hablar del cohecho y la asociación ilícita, ¿no? Entonces, cuando a mí me propusieron en su día hacer una ponencia o redactar una ponencia acerca del cohecho, pues con mis circunstancias personales ya va de antemano que cuando se la repartan a ustedes hay alguna errata y alguna grave, como la fecha del Consejo Penal, del Convenio Penal sobre la Corrupción, que no es 27 de febrero, es 27 de enero de 1999, y alguna otra que si a lo mejor pasamos una, o por el correo electrónico que se van a difundir, pues pasamos alguna fe de ratas o alguna otra cosilla. Pero bueno, cuando empecé a analizar lo que es el cohecho por motivos obvios, ¿no? Pues vamos a ver cómo puede afectar a los distintos casos que hay, etcétera, etcétera. Hablé con muchos compañeros y muchos de ellos me dijeron que, hombre, ha habido una gran novedad en la regulación del cohecho, se ha producido una nueva regulación del cohecho. Y luego yo, pensando y releyendo los artículos, digo, pues que no se ha producido tanta novedad. Efectivamente, se ha producido un aumento de las penas, vale, pero un aumento de las penas que no vemos al código, pero desde el punto de vista técnico no dice mucho. ¿Por qué? La máxima novedad, y ya la adelanto de antemano, ¿cuál puede ser? La unificación en el 419 de las conductas previstas en el antiguo 419, 420 y 421. ¿De acuerdo? Yo creo que es la principal novedad, porque después sigue habiendo, a mi entender, ámbito de actividades que podían tipificarse y que, sin embargo, no se han tipificado, que a mi entender deberían estar tipificadas y que incluso la jurisprudencia del Tribunal Supremo motivó que tampoco tienen que estar tipificadas. Pero bueno, pensándolo bien, a los niveles que vivimos hoy, la importancia que tienen los actos de la Administración Pública y la confianza que los ciudadanos han de tener en todos los servidores públicos, yo creo que no hay que dejarse ningún ámbito fuera de la represión penal cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de autoridad, funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Pues bien, dicho esto, a la hora de estructurar la ponencia, ya no voy a hacer lo que hice en alguna otra ocasión, que es repetir, porque como dice Jorge, también he perdido toda la capacidad memorística a la oposición, tiré de la bomba cuando aprobé y ya soy incapaz de memorizar un artículo. Entonces, lo que voy a hacer es única y exclusivamente hacer 4 o 5 menciones a aspectos que pueden ser mejor reguladas o que yo tengo dudas de lo que puede pasar, aunque evidentemente en relación a esas dudas será la jurisprudencia del Tribunal Supremo las que tendrá que resolverlo, aunque si bien, insisto, con una doctrina sentada de antemano que no creo que pueda variar mucho. El delito de cohecho, como sabemos, está regulado dentro del título 19 o 19 del Código Penal, que lleva por rúbrica de los delitos contra la Administración Pública, que en su capítulo 5 se regula el cohecho. El cohecho entra dentro del ámbito general de la corrupción. La corrupción, como concepto general, es toda actividad tendente a quebrar o que quiebra el recto proceder de las autoridades y funcionarios públicos. Y da igual que obtengan o no un beneficio, o da igual incluso que puedan causar un beneficio a terceros o que no, o que incluso se cause un perjuicio económico de cualquier otra índole a la Administración. Es decir, es pura y simplemente todas aquellas malas praxis conscientes de los funcionarios, de las autoridades y funcionarios públicos. Es importante mantener, a mi entender, y si quiero desarrollar la tesis de que por qué está mal regulado el cohecho en esta nueva reforma, no mal regulado, no se me entienda ahora, no quiero decir mal regulado, sino que no está regulado, que se podía haber aprovechado la ocasión y regularlo de una manera mejor, es importante saber 4 o 5 notas acerca del cohecho. En primer lugar, ¿cuál es el bien jurídico protegido? El bien jurídico protegido, nosotros, que mantener la incolumidad de la Administración Pública, garantizando el perfecto funcionamiento de la misma, y por otra parte, que los ciudadanos preserven la confianza en sus actos, que tienen presunción de legalidad, una mayor presunción de legalidad, e incluso hay determinadas esferas o ámbitos muy proclives, por motivos económicos, a que sean susceptibles de que por el ciudadano se piense que la Administración obra mal, y que es la famosa discrecionalidad. De manera que a estos efectos, en última instancia, a través del delito de cohecho, se tiende a proteger la confianza que los ciudadanos han de tener en las autoridades y funcionarios públicos. Y por esa parte, me parece a mí que la protección ha de ser en todos los ámbitos, no solo desde el punto de vista disciplinario, sino también, sobre todo, desde el punto de vista penal, que yo creo que es a lo que más temor tenemos. La reforma de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, está inspirado sobre todo por armonizar la legislación europea a la legislación interna a la legislación europea.
Como notas de esa armonización, en primer lugar tenemos que alguien hablará de ello, no sé, la verdad, no he podido leer los ponentes, o sea, cada materia que va a tratar los ponentes, el ámbito de la corrupción privada, es decir, todos aquellos conjuntos generales, un conjunto de actividades que actualmente están penadas por la autoridad de funcionarios públicos y que, sin embargo, también se van a castigar a los, digamos, administradores o a los administradores de las personas jurídicas privadas. Por otro lado, en lo que se refiere a la ponencia del cohecho, especial trascendencia tiene el famoso convenio, ya dicho, convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa, insisto, de 27 de enero de 1999, y que si nos ponemos a pensar, el legislador español ha tardado en incorporarlo 11 años. Yo no sé por qué, pero 11 años. ¿Y cómo lo ha hecho? En primer lugar, sobre todo en el ámbito de la corrupción, es establecer una mayor pena, asociar una mayor represión penal a los tipos que ya tenía, ¿no? Es decir, tanto de un aumento cuantitativo como un aumento cualitativo, porque antiguamente, o conforme a la legislación anterior a la reforma analizada, había cohechos que eran que se podían castigar con menos que una multa de tráfico. ¿Sí? Había cohechos, tu cohecho te pone el cohecho impropio, y era una pena de multa, si no recuerdo mal, de 3 a 6 meses, si no recuerdo mal, ahora lo puedo mirar. De manera que si ponemos a una cuota de 6 euros, pues a lo mejor me sale más no tener la ITV pasada y me cascan 1.500 euros. Pero bueno, podrían decir, no, aquel coche impropio en realidad es una conducta que no perjudica gravemente a la administración. ¿Cómo que no? No hay que serlo sino parecerlo. A mí en mi trabajo me exigen eso. Y en el trabajo de todos los funcionarios públicos y de todas las autoridades le debemos de exigir eso. Por lo tanto, creo que habría que poner, que aumentar efectivamente las penas, tal vez en el cohecho impropio, pues con una mínima pena de prisión, que también es mínima, a mi entender, me parece que va de 6 meses a 1 año, pues es suficiente. Pero creo que la principal figura delictiva a través del cual articularemos los elementos del cohecho, que es el 419, creo que se han quedado cortas, tanto que se han quedado cortos, por las distintas vicisitudes que puede dar lugar a que la pena prevista o elevada de 2, la pena mínima de 2 a 3 años de prisión, manteniéndose el límite máximo de 6 años de prisión, al final pueda acabar en nada. ¿Por qué? Por ejemplo, antes ha hablado Jorge, además magníficamente, de las dilaciones indebidas en este tipo de delitos, en los que la instrucción evidentemente no es sencilla, no es antecedentes penales, declaración de imputado, declaración de testigo y tasación de los daños, precisamente. Dependemos de muchas administraciones públicas, por ejemplo, los jueces, cuando están relacionados delitos de cohecho relacionados con el derecho administrativo. Oiga, mire, si este contrato está bien, si este contrato fue adjudicado de una manera nula, o si aquella actuación, esto no supone un tráfico de influencias, pues hombre, que haber el estado del procedimiento, lo vamos a pedir a la administración públicas y resulta que tardan 6 meses. Bueno, 6 meses de una, 6 meses de otra, lo analizamos, luego alegaciones y pasan como ha dicho Jorge, pues desde el 1993, pues hombre, yo espero que a partir de ahora y con el funcionamiento de la Administración de Justicia, no tanto, pero en una instrucción de este tipo perfectamente se pueden pasar por el mínimo que sea y determinado que sea el hecho investigado, pues 2, 3 años. Y que resulta justificada. Pues resulta justificada, porque si consideramos que una diligencia más del juzgado, porque aparte de los delitos de cohecho, también tenemos nuestros delitos de lesiones, tenemos nuestro delito de daño, nuestro delito de impago de pensiones y todo el catálogo de delitos establecidos por el Código Penal, que merecen en teoría la misma atención que estas cosas. Y que sin embargo, posteriormente, parece que no se los da y el propio justiciable nos reclama, por un lado, dilación indebida y por otro, que el asunto, que el juzgado va mal. Y que no sacamos sus temas. Por lo tanto, a mí el aumento de penas que ha previsto el legislador de 3 a 6 años me parece nimio. Por otro lado, también creo que otro criterio orientador de la reforma de la Ley Orgánica 5/2010 lo constituye la propia jurisprudencia. Yo creo que el legislador ha intentado leer la jurisprudencia y con las mismas justificaciones de algunas sentencias del Tribunal Supremo, pues ha cogido y ha intentado tocar cuanto menos la regulación del cohecho, las conductas típicas. Y por último, más que una influencia, creo que ha sido la explosión o la chispa para que la reforma, después de 11 años demandada en los delitos de la corrupción, no solamente en el cohecho, recordemos, tráfico de influencia, malversación y así hasta el capítulo décimo del título decimonoveno, es la presión social. Es que alguien
sacó una frase de contexto, pero yo creo que al final viene muy bien. Dice, es que al final parece mentira, pero a las autoridades, funcionarios públicos, parece que nos sale. La sociedad tiene la sensación que nos sale rentable cometer delitos. Efectivamente, nos van a caer de 2 a 6 años. ¿Y si soy millonario? Hombre, señora, por un paquete de chorizos que me trae el juzgado, por el agradecimiento en alguna ocasión, que no tengo mala leche, ¿no?, con los que me conocéis en la práctica diaria, pues hombre, yo se lo agradezco, pero yo no me pringo por un paquete de chorizos. Pero, ¿y por qué no me voy a pringar por 3 o 4 millones de euros? ¿Y qué me cae? ¿De 3 a 6 años? ¿Y si tengo suerte? ¿Y hay alguna dilación indebida? Se me suspende la pena. En teoría. Cumplo los requisitos del artículo 81 y siguientes. Soy primario de momento. Entonces, a partir de ahí, todo lo que se diga que supone un avance en la regulación del cohecho, sí, pero con muchos matices. Respecto al concepto de cohecho, yo no puedo dar un concepto de cohecho, mejor dar las distintas clases de cohechos, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que a la hora de regular el cohecho se hace referencia como sujeto activo a la autoridad, funcionario público, bien puede ser el particular. Antiguamente se pensaba que era un delito propio de dos personas, un negocio jurídico bilateral, que debían de confluir la voluntad de la autoridad, funcionario público corrupto y del particular que intenta corromper. Evidentemente ya la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido considerando que no, que como posteriormente veremos, es un negocio jurídico unilateral, más que un negocio jurídico, un acto ilícito unilateral, ¿no? De manera que más que dar un concepto, lo mejor que se pueden dar es las clasificaciones. Y el cohecho se puede estudiar tanto desde el punto de vista del cohecho pasivo o el activo. El cohecho pasivo es aquel en que el sujeto activo del delito es la autoridad o funcionario público, que no significa, a su vez, que tenga la iniciativa corruptora, porque al fin y al cabo el cohecho no deja de ser otra cosa que la autoridad o funcionario público solicite o acepte una dádiva o recompensa a cambio de algo o por el simple hecho de ser autoridad o funcionario público. Pero cabe que la iniciativa corruptora no parta de él, es decir, que la autoridad o el funcionario público vaya al particular y le diga o me das esto o dame esto para hacerte esto, ¿de acuerdo? Sino muchas veces es el particular quien dice, oiga, mire usted, voy a ir a tocarle a esta autoridad o funcionario público a ver si ofreciéndole esto hace esto. Entonces a eso se le llama cohecho activo. Por otro lado, también podemos distinguir entre el cohecho propio e impropio. El cohecho propio es aquel en que la dádiva, favor o retribución de cualquier clase, como dice ahora el Código Penal, tiene por objeto premiar o tiene su razón de ser en un acto que la autoridad o funcionario deba realizar, sea antiguamente delictivo, sea justo o injusto, actualmente sea contrario a los deberes inherentes a su cargo, sea o por no realizar un acto o por retrasarlo injustificadamente en lo que se refiere a la forma de cohecho más grave, que es el artículo 419. Por otro lado, también podemos distinguir, a efectos ya puramente doctrinales, el cohecho subsiguiente, que sean todos aquellos casos en que la autoridad funcionario público realiza el acto y posteriormente viene el particular o viene la autoridad funcionario público, en un caso ofrece la dádiva y en otro caso la acepta o la solicita, ¿no? Y por último también, no hemos de olvidar también como novedad de la ley de reforma del Código Penal que se produce la regulación del denominado, que se puede denominar cohecho internacional, en que se castiga las conductas de determinados funcionarios internacionales como son aquellos de la Unión Europea. Respecto a su naturaleza jurídica, ya hemos dicho que antiguamente se pensaba, las primeras definiciones del cohecho, que era un negocio jurídico bilateral, que hacía necesario un pacto in escaleris, es decir, un pacto corruptor entre dos personas, entre el particular y la autoridad o funcionario público, pero sin embargo ahora se trata de dos delitos autónomos, es decir, cuando nosotros tenemos un delito de cohecho, en el 419 tenemos el sujeto del activo del delito a la autoridad o funcionario público y el sujeto del delito al particular, que bien hubiera aceptado la solicitud realizada por la autoridad o funcionario público o bien ha ido a ofrecer a la autoridad o funcionario público la dádiva, favor o retribución de cualquier clase. Pero como posteriormente veremos, paradójicamente, al ser un negocio jurídico unilateral, también se ha venido considerando que se trata de un delito de mera conducta o de simple actividad. Y paradójicamente, yo tenía estudiado que los delitos de mera conducta o simple actividad no admiten formas imperfectas, pero he encontrado una sentencia que sí, cosa que al menos a mí personalmente me tranquiliza. Una sentencia de, si no recuerdo mal, 20 de febrero de 2020. 6, que posteriormente lo podemos comentar, porque yo no sé si esa forma imperfecta, esa tentativa de cohecho que se
incrimina como sujeto activo del delito, se trata de un cohecho pasivo a una autoridad funcionario público, cuando la iniciativa corruptora la tiene el particular, si cabe la forma intermedia. A mí, por lo menos, en la ponencia no me queda nada claro. Por otro lado, lo que se refiere ya a la reforma propiamente dicha, artículo por artículo, a ver si brevemente, porque no he controlado lo que... Hasta las 7. Por la asociación ilícita pasaremos de cuclillas, y sí que, desde luego, ha sido una auténtica reforma. El artículo 419 viene regulado de la forma más grave del cohecho, que antiguamente se refería única y exclusivamente cuando la dádiva, favor o retribución solicitada, ofrecida o aceptada por parte del funcionario público tuviera por objeto que éste realizara un acto constitutivo de delito. Ya hemos dicho que se han reunificado los artículos 419 y 420 y ha dado lugar a la formación del 419, que se refiere a todo funcionario público que en provecho propio de tercero recibiera o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, a favor o retribución de cualquier clase, o aceptar ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo, o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera de practicar. ¿De acuerdo? Son tres los elementos objetivos, los posibles elementos objetivos que concurren en el artículo 419. En lo que se refiere al elemento subjetivo, ya hemos dicho que lo que se refiere, como es un cohecho pasivo, es una autoridad o funcionario público. El concepto de autoridad o funcionario público viene regulado con carácter general en el artículo 24 del Código Penal. No obstante, lo que sí me parece importante es abordar que el concepto penal de funcionario público es mucho más amplio que el realizado en derecho administrativo. No solamente tienen por objeto la punición de aquellas autoridades recogidas en el artículo 24 o aquellos funcionarios estatutarios, sino, como pone de relieve la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las sentencias son numerosas, que están citadas en la ponencia, da igual la forma de nombramiento, da igual la relación jurídica que una al sujeto activo del delito, en este caso a lo que denominamos funcionario público, con la administración. E incluso una sentencia llega a decir que basta el mero acuerdo entre la persona interesada y aquella autoridad que tenga embestidas las facultades para su nombramiento. Basta un mero acuerdo, de manera que, a mi entender, creo que también, es más, hay sentencia, una sentencia del 99, que dice que los empleados de los concesionarios de los servicios públicos también son considerados como funcionarios públicos. Y afecto del cohecho, digamos, bueno, una empresa de servicios públicos, pero imagínese en relación al tráfico de influencias, cuando, por ejemplo, podemos colocar a una persona en una empresa a que se le ha adjudicado un servicio público. Es decir, que tiene su eficacia no solo para el cohecho, sino para la totalidad del título 19. La consideración de la autoridad funcionario público, que consideremos una autoridad o funcionario público, el carácter único tiene efectos tan importantes como la reincidencia, es decir, porque pasar a la 3 y decir, este funcionario de la comunidad autónoma, como ha cometido el delito en la administración estatal, pues entonces no hay reincidencia. No, hombre, eso me he solventado porque las reincidencias son delitos de la misma naturaleza y establecidos en el mismo capítulo, me parece que era. No obstante, sí puede tener influencia, por ejemplo, a la hora de adoptar medidas cautelares en relación a la reincidencia. No, mire, es que como este cometió el delito en la administración estatal, sin embargo, ahora está trabajando en la administración institucional y, por lo tanto, digamos, un organismo autónomo o cualquier otra cosa, y, por lo tanto, no puede cometer el delito porque ya no tiene la condición de autoridad. No, yo sigo manteniendo mi posición de que se trata y que sigue ostentando el estatus de autoridad a todos los efectos y con carácter único. Solo se regula un solo cohecho. Por otro lado, respecto a los elementos objetivos, en primer lugar tenemos la realización de un acto contrario a los deberes inherentes al mismo. Es decir, la dádiva, favor o retribución tiene en primer lugar la realización de un acto contrario a los deberes inherentes al mismo. Se ha ampliado la antijuridicidad de la conducta. Es decir, antiguamente la forma más grave del cohecho se refería única y exclusivamente a que el hecho fuera constitutivo de delito, y ahora en teoría cualquier acto injusto o contrario a los deberes inherentes al cargo, es decir, el antiguo artículo 420, viene a suponer ya la aplicación directa del artículo 419 siempre y cuando se logre probar en fase de juicio oral. Por otro lado, también se regula dentro del artículo 319 la famosa omisión, el no acto, es decir, que puede tener las mismas o peores, muchas veces, consecuencias perjudiciales para la administración pública. Entonces, aquellos casos en que a la autoridad o funcionario público se le ofrece una dádiva, o solicita o acepta una dádiva
para simple y llanamente realizar un acto que debiera realizar y sin embargo no lo realiza, de manera que el legislador eleva a la calidad de injusto el acto, ¿no? Y se puede considerar que al fin y al cabo es contrario a los deberes inherentes a su cargo. Y lo mismo falta lo mismo pasa con la conducta cuando el elemento objetivo tiene por objeto, es decir, cuando la DAIVA tiene por objeto que la autoridad funcionario público retrase injustificadamente algún acto. Dicho esto, no obstante, sí que merece la pena hacer mención a, bueno, ¿y qué tipo de actos son los que puede realizar la autoridad o funcionario público? Es decir, ¿son los estrictamente determinados por medio de sus ámbito competencial específico? Y de este sentido creo que es reiteradísima la jurisprudencia, las sentencias del Tribunal Supremo de 4 de abril del 94, 22 de julio del 2004, 22 de diciembre del 2005 y otra más reciente, 26 de octubre del 2009, que establece que el precepto requiere que los actos han de ser relativos al ejercicio de cargo que desempeñe el funcionario. Relativo es lo que hace relación o referencia a una cosa o guarda conexión con ella, por lo que lo único que exige el texto legal es que el acto que ejecuta el funcionario guarde relación o conexión con las actividades públicas que desempeña, de modo que a él se dirija el particular por cuanto entiende que le es posible la realización del acto requerido, que en efecto puede realizarlo con especial facilidad por la función que desempeña, sin que haya de ser precisamente un acto que le corresponde ejecutar en el uso de sus específicas competencias, sino solo con ellas relacionado. De manera que también se amplía el ámbito competencial, no estrictamente estatutario o administrativamente establecido, sino que de una manera penal, para las consecuencias penales, el Tribunal Supremo lo amplía. Respecto a la acción de la conducta, debido al tiempo por recibir, entendiendo por tal aquella conducta consistente en recepcionar, también se castiga el solicitar por parte de la autoridad o funcionario público, que es sinónimo de requerimiento o distancia. Y, por otro lado, también hemos de hacer referencia a que en relación a la solicitud, y entrando ya en el análisis de la sentencia, que sí me hubiera gustado desarrollarla de una manera mayor, pero si no el tiempo no nos va a dejar desarrollar la asociación ilícita, la sentencia de 20 de febrero del 2006. El caso típico o el caso estudiado en esta sentencia abordado es una autoridad o funcionario público que utiliza un intermediario para que acuda a un particular y le solicite una dádiva para realizar cualquier cosa, ¿no? Bien sea un acto constitutivo de delito, un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo. Entonces parece ser que le pillan en la mitad del camino, se produce la figura de la tentativa y el Código Penal y el Tribunal Supremo lo condena. Ahora bien, ¿y la posición contraria? Es decir, porque ahí sí que ha habido un perjuicio o se ha perjudicado el bien jurídico protegido, la incolumidad de la administración pública. Oiga, es que estamos soportando a este tío que en teoría es corrupto, que me ha pedido esto por hacer esto. Pero ¿y si es al revés? ¿Se ve perjudicada la administración pública? ¿Cabe la forma imperfecta en el denominado cohecho activo? Es decir, cuando el particular va a un intermediario para que vaya a una autoridad y de repente en la mitad, digamos, que le pillan. Entonces, ¿se ha producido una infracción del bien jurídico protegido? En teoría, la autoridad funcionario público vive tan ricamente, no está en ningún momento eliminada su imagen o dañada su imagen de imparcialidad y de rectitud. Yo, desde luego, no tengo la respuesta. Yo lo dejo así y que sea el Tribunal Supremo, si en algún día se da este caso, pues que lo reserva. Por último, en lo que se refiere al elemento corruptor, la prestación, antiguamente se hacía referencia a la dádiva presente o regalo. La jurisprudencia mayoritaria tenía en consideración que dicha dádiva presente o regalo, el objeto del cohecho, tenía que tener un contenido económico. Ahora ya se ha eliminado toda duda porque se hace referencia a favor. Ha dado a favor o retribución de cualquier clase, de manera que no es necesario que tenga un contenido económicamente valuable, sino, por ejemplo, a mi entender, vale, pues bueno, pues yo qué sé, pues coloco a tu hijo en cualquier sitio de mi empresa, ¿no? Por cierto, es bonito también en relación a este tema una sentencia del Tribunal Supremo 4 de noviembre del 2008 que analiza el caso, el famoso caso AVE. Por otro lado, también hemos de hacer referencia que no es absolutamente necesario que se determine, la cantidad exacta de la dádiva. No es necesario. Y antiguamente esto tenía menos razón de ser porque dentro de la pena se establecía el sistema proporcional de la dádiva obtenida, sin perjuicio de que sigue manteniendo el comiso por el artículo 431, pero ahora el Código Penal ha convertido el sistema de multa proporcional al sistema de días multa. Por otro lado, respecto a las formas en que se puede producir
el cohecho con otro tipo de delitos, la mayoría de la doctrina entiende que es un concurso real, es decir, el cohecho es la razón para cometer el delito y no el medio, pero no obstante hay excepción en que se considera la existencia de un concurso medial, y para ello me remito a la sentencia de 18 de julio del 2005 con revelación de secretos o a la del 23 de julio del 2008, todas del Tribunal Supremo con falsedad de documento oficial. Por tanto, como novedad del cohecho, podemos decir que hay un endurecimiento de la antijuricidad de la conducta. Una segunda novedad también, un aumento cuantitativo y cualitativo de las penas. Cuantitativo, en tanto en cuanto ya hemos dicho que el artículo 419 sube de pena y, por tanto, también las conductas antiguamente reguladas en el artículo 420 y 421, pero también hay un aumento cuantitativo, puesto que antiguamente habíamos dicho que había formas de cohecho que estaban castigados con penas de multa y actualmente todas las formas de cohecho están castigadas con pena de prisión. Por último, también un cambio en lo que se refiere al sistema de días multa, que ya hemos dicho que antiguamente se viene estableciendo el sistema de multa proporcional. En relación al artículo 420, hemos de hacer referencia a que este castiga a la autoridad funcionario público que solicitare acepte una dádiva cuando el objeto de la misma tenga que realice un acto propio en el ejercicio, un acto propio de su cargo, un acto legal, de manera que a estos efectos a mí me surgen dudas que si el acto es reglado no hay problema, es decir, si yo cojo y digo, pido una dádiva y tenía un acto reglado que hacerlo, pues bueno, pues lo he pedido por hacer reglado. ¿Y si es discrecional? ¿Y si el acto que me piden es discrecional? ¿No hay mayores problemas de tipificación ahí? Pues claro, cuando nos viene a nosotros alguien, una querella, una denuncia o un atestado, se presentan dos o tres señores en el despacho y dicen, tenemos este atestado y hay un cohecho, yo desde luego el primer juicio provisorio de tipicidad lo doy a barbecho. Y probablemente el Ministerio Fiscal, hasta en las conclusiones provisionales, lo dará a barbecho. Esto es un 419, me acuerdo en las conversaciones. Esto es un 419, esto es un 420, ¿no? Porque puede ser un 424, ¿no? ¿Y por qué no el 421? Oiga, mire, ahora, gracias a Dios, lo único que nos ha dado la reforma es con el sistema de penas establecidas, que ahora sin duda se pueden adoptar medidas ingerentes para cualquier medidas ingerentes, los derechos fundamentales, intervenciones telefónicas, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de dudas y a resultas y sin esperar a las resultas del procedimiento para determinar si era proporcional o no. Ahora tenemos una pena de prisión, tenemos un bien jurídico protegido de primer orden, creo que hay que mantener, y por tanto podemos ir con mayor tranquilidad a la hora de solicitar o adoptar determinadas diligencias de investigación. Y, por ejemplo, otra pregunta, ¿qué pasa cuando la dádiva tiene por objeto, por ejemplo, dar mayor celeridad a la tramitación de determinados expedientes? Vamos al ayuntamiento. ¿Qué tipo de cohecho es? En sí mismo, dar mayor celeridad es un acto injusto. Se está cargando las normas de igualdad del funcionario público, debería ser un 419, pues que a lo mejor es un 420. Yo todavía, la verdad, no lo sé. El artículo 421 regula el cohecho subsiguiente, el artículo 422, el anterior artículo 426 hace referencia al cohecho impropio, y si nos fijamos, aquí sí que creo que hay un ámbito de impunidad de las autoridades funcionarios públicos, se refiere única y exclusivamente a la autoridad funcionario público que recibiera, que admitiera la dádiva que le fuera realizado en consideración a su función. Se suprime, o por un acto, se suprime parte del artículo 426 del antiguo artículo 426, es decir, cuando la dádiva tuviera un acto no prohibido legalmente y que un sector de la doctrina, y en concreto el Tribunal Supremo, en sentencia de 13 de diciembre del 2010, venía considerando que era que era necesario como aquellos actos que no podía realizar, que no estaban dentro del estricto ámbito de las competencias de esa autoridad o funcionario público, pero que sin embargo, si lo practica y no es ilegal, pues cabía la posibilidad de la comisión del artículo 426, pero sin embargo, insisto, si nos fijamos en el cohecho impropio como en su vertiente de cohecho pasivo, no está penado que la autoridad o funcionario público solicite una dádiva en consideración a su función, es decir, que yo voy con perdón, por la jeta a cualquier sitio, hola, buena, buena, ¿no me conoce a mí? Digo, ¿usted me va a dar esto? Si es que yo soy no sé quién. Hombre, yo no digo que esté castigado con pena de prisión, a lo mejor, y sí por una pena de multa, pero probablemente si es verdad que a través de ahí se está requebrajando o se está formando una grieta en que el ciudadano no confíe en el sistema penal como medio de parar las actividades ilícitas de las autoridades o funcionario público. Por otro lado, el artículo 423 hace referencia o amplía el concepto de funcionario público
El 424 se hace referencia al cohecho activo y, sin embargo, sí vemos como al particular, al cohecho activo y la dádiva solicitud, o la solicitud o dádiva, se realiza en los cinco supuestos anteriormente dichos, cuando se solicita de la autoridad que, bien, sea un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo, o por no realizar ese acto, o por retrasarlo injustificadamente, o por realizar un acto propio de su cargo, o porque la dádiva se solicite o se ofrezca en consideración a su función. Pero aquí insisto, al particular que ofrece una dádiva a la autoridad funcionario público por consideración a su función, sin embargo, a ese sí le metemos un paquete castigado con pena de prisión. Hombre, me parece cuando menos una discriminación. El artículo 425 en realidad queda más o menos similar, única y exclusivamente cambia un poquito la pena. El 426 hace referencia a la causa de exclusión de la punibilidad, que es una excusa absolutoria, aunque si bien se amplía el plazo de 2 meses para que cualquier particular que hubiera accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva presente se presente ante las correspondientes cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado, ante el juzgado de guardia o fiscalía, y denuncie el hecho. Y por último, el artículo 427 pues supone el concepto de funcionario público de carácter internacional y estableciendo el establecimiento de unas consecuencias jurídicas, como puede ser el de aplicación del artículo 31 bis, que mañana sé de antemano que magistralmente impartirá o se referirá a lo que se refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por último, también, si se me ha olvidado comentar una novedad, que es la punición expresa, que cuando la deuda tenga por objeto o se otorgue dentro de un proceso, digamos, de contratación, de manera que además también de la pena prevista de prisión, multa e inhabilitación especial, también se pone expresamente la prohibición de obtener subvención de ayudas sociales o de, en última instancia, acudir a los concursos de la Administración Pública. Nada, ¿no? No queda nada. Bueno. Asociación ilícita y delincuencia organizada. Aquí sí que se supone una verdadera y auténtica novedad la regulación realizada por el Código Penal, porque antes llamar a la asociación ilícita regulación era como, no sé, buscar la isla de San Borondón. Disponíamos de un único artículo, y son punibles las asociaciones ilícitas, tendrán tal consideración, y hacía referencia en algún momento en que entraron en vigor las reformas y no se destipificaron las conductas hasta 7 supuestos. ¿Pero qué era una asociación ilícita? Las que tengan cometer fines, las que tengan por objeto cometer delitos, las paramilitares, después también las asociaciones secretas, es decir, algunas incluso lo que hacía el legislador es elevar la protección a rango penal de aquellas asociaciones que por sí mismo el poder constituyente dijo, ¿no?, que eran ilícitas, como son las secretas y las paramilitares. Bien, pero eso no era una auténtica regulación de la asociación ilícita. ¿Y su concepto? Bueno, pues el concepto había que ir a buscarlo, generalmente se buscaba en el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando se regula el agente encubierto, y se hacía referencia a que eran la unión de 3 o más personas para que de forma reiterada o permanente cometer alguno de los delitos que del amplio catálogo que posteriormente describe el artículo 282. Eso se ha acabado y actualmente viene regulando la asociación ilícita dentro del título 22 del Código Penal, en su capítulo 7, como novedad absoluta que regula las organizaciones y grupos criminales. Continúa vigente la asociación ilícita, el delito de asociación ilícita del artículo 515, aunque si bien separándolo radicalmente de la banda armada, organizaciones y grupos terroristas que tienen su regulación autónoma, ¿no? Es decir, se excluye el ordinal segundo del artículo 515, y por otro lado también dentro del capítulo 7 famoso de la organización y grupos criminales, a su vez se distingue entre la organización criminal propiamente dicha y la agrupación criminal, que a ver si hay suerte y me da tiempo a explicar. Vamos a ver, entonces, lo que se refiere a la asociación ilícita, ya hemos dicho, ¿qué teníamos? El artículo 515, son punibles a las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración, y decimos el catálogo que hay. Bueno, vamos a ver, el bien jurídico protegido, a mi entender, de este delito, anteriormente con la reforma, parecía ser, lógicamente, el derecho a la asociación y su ley orgánica, de mandato directamente constitucional, viene regulado dentro del capítulo relativo a los delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas, y por tanto parecía a Pinitio que debía de penarse única y exclusivamente la constitución de aquellas entidades, podríamos decir que tuvieran o no
personalidad jurídica propia tendentes a consecución de determinados fines, como los regulados de los números 1 a 7. Pero, sin embargo, posteriormente el legislador y el Tribunal Supremo, el legislador se da cuenta a instancias del Tribunal Supremo, dice, hombre, ¿y de la delincuencia organizada qué hacemos? ¿Cómo lo aplicamos? Pues solo nos queda aplicar el artículo 515.1 y dice, los que tengan por objeto cometer algún delito después de constituidas promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma reiterada, coordinada, de forma organizada, coordinada y reiterada. Seguíamos sin tener un concepto y además también se dieron cuenta y dicen, hombre, es que aquí a lo mejor lo que no hay que proteger tanto, el bien jurídico protegido ya no es el derecho de asociación con carácter, que es un derecho fundamental, sino lo que hay que proteger es el orden público. Efectivamente, una banda organizada, una agrupación criminal, una organización criminal, además de atacar a los bienes jurídicos protegidos de los delitos que se propongan cometer, también es evidente que causa una alarma en la sociedad, tienen un mayor peligro de causar daños, no vamos a llamar irreparables, pero de mayor gravedad, que si se comete el delito de una manera sencilla a través de la codelincuencia, de la cooperación, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que así se saca las organizaciones y agrupaciones criminales del artículo 515 en esta reforma y se vienen a regular, ya dicho, en el capítulo séptimo del título 22, que iba por rúbrica de los delitos contra el orden público, manteniéndose la asociación ilícita en los delitos contra la Constitución en su título 21. Respecto a las a la definición dada de la asociación ilícita, el Tribunal Supremo la define de unión de varias personas para que con las características de carácter organizado, estructurado, jerarquizado y permanente tienen por objeto comisión de hechos delictivos. De manera que hacía falta la referencia a los elementos objetivos que viene constituido de unión de varias personas, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido acogiendo la tesis de la ley de enjuiciamiento criminal y hace referencia como mínimo tres personas. Si ya hay una sentencia incluso que confirma una asociación ilícita apreciada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, en que se determina ya como elemento personal la necesidad de que existan como mínimo solo tres personas. Por otro lado, también es necesario el carácter permanente, y en lo que se refiere a este aspecto sí que me gustaría diferenciar. Claro, había un problema. La asociación ilícita se comete para cometer una serie de delitos. ¿Y cuándo tenemos la diferencia entre una asociación ilícita y una conspiración para cometer el delito entre varias personas o incluso una coautoría? Hombre, la respuesta muy buena la da el Tribunal Supremo en sus sentencias de 25 de noviembre de 2008 y 23 de marzo del 2005, que lo doy por reproducido porque si no, no me va a dar tiempo. Pero ojo, sí exige, en lo que se refiere al delito de asociación ilícita propiamente dicha, un elemento subjetivo, que es conocimiento de la ilicitud, de conocimiento de la pertenencia a esa sociedad por parte del sujeto activo del delito, además también conocimiento de la ilegalidad, al menos programática, de los fines que tienen. No es necesario que sepa específicamente a qué delito se van a dedicar, sino basta que es una asociación dedicada a un fin ilícito y, por último, ha de ser consciente, propiamente consciente, de la ilicitud de esa conducta. Por otro lado, también hemos de hacer referencia que actúa dolosamente quien adquiere la condición de miembro de la asociación sabiendo que esta asociación persigue metas prohibidas o metas no permitidas por la ley. Pues bien, con estos miembros legislativos, además también por último, es necesario para la aplicación del artículo 515 que la asociación ilícita tenga alguna de las cinco, me parece que se han quedado ahora, finalidades de la ley, de manera que con una técnica deficiente el legislador ha venido a mantener el artículo 515, por ejemplo, en el BOE vemos que sigue permaneciendo el número 2, la banda armada organizada de grupos terroristas, que tiene una regulación autónoma, el ordinal 2 está ahí, y sin embargo también cuando vemos a la punición en la participación en el artículo 516, el ordinal 7 todavía se dice que a los que constituyeren, promovieren, dirigieren, coordinaren o participaren activamente en las asociaciones ilícitas. Pero bueno, hemos de pensar que todo eso está derogado. Respecto a las formas de participación, 5 minutos. Bueno, pues respecto a las formas de participación o a la autoría, hemos dicho que esto se regula en el artículo 516, a los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones, y distingue también a los miembros activos, y supone una novedad, como posteriormente veremos, puesto que actualmente en las organizaciones criminales la mera pertenencia a las mismas no creo que requiera una participación activa, pues también viene castigadas. Por tanto, y entrando ya a lo que se refiere a la organización de grupos criminales como novedad,
hemos dicho que, en primer lugar, el código penal establece una definición de la misma. Desde luego, no se han roto la cabeza y han dicho, help, Tribunal Supremo, ¿cómo definimos esto? Y han cogido alguna sentencia y, si bien, a mi entender, no lo han calcado de una manera entera, sin embargo, sí lo definen que, a los efectos de este código, se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de tres personas, por más de dos personas, perdón, bueno. El Tribunal Supremo en alguna ocasión dice la organización formada por tres. Aquí vamos a ser novedosos y vamos a poner por más de dos personas. Con carácter estable, permanencia o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas. Novedad, no en relación a la asociación ilícita, porque ya se venía considerado como tal, pero que, sin embargo, si después establece una regulación específica en relación a las mismas con la pena en lo que se refiere a los grupos criminales. Ya hemos dicho que tiene, a mi entender, las mismas notas características de la asociación ilícita genuinamente regulada en el artículo 515, aunque, si bien establece después un sistema no tan complejo de penas en relación al artículo 570-ter, pero el artículo 570-bis depende la pena de que si los hechos que tiene la organización criminal son cometer delito grave, pues entonces se le impone una pena, si tiene menos grave se le impone otra, y si la comisión reiterada se le pone otra. Pues también tiene otras especialidades, como el caso de que se trate de delitos contra la vida, integridad de las personas, la libertad, indemnidades sexuales o trata de seres humanos, pues se impondrán en su mitad superior. Tiene diversas especialidades que no quiero reproducir por no perder tiempo, puesto que en el Código Penal se ven perfectamente. ¿A quiénes se castiga? Pues se castiga a quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una agrupación criminal. Además, también promover, que es realizar actos para constituir, para llegar a cabo la fundación de la organización criminal. Esa es la promoción. La constitución es a los fundadores de la organización criminal. La organización se refiere a unas cuestiones de carácter o de un matiz. Valga la redundancia, organizativo, en el sentido de que, si bien no llega a ser dirigir, sin embargo, sí que tiene que poner o concordar todos los elementos personales y materiales que componen la organización para llevar a cabo el fin ilícito por la que se constituye. Y, por último, también se castiga a los que coordinaren, entendiendo por tal todas aquellas conductas que, sin llegar a ser dirigir, pero sin embargo se pueden coordinar, pero sin embargo si se constituyen como elementos esenciales para crear la estructura necesaria, a lo mejor en un segundo nivel, para llevar a cabo la actividad ilícita. Por otro lado, también se castiga a quienes participaren activamente en la organización, formar en parte de ella, de manera que parece ser que no es necesario, a mi entender, la participación activa, o cooperar en económicamente o de cualquier otro modo. Antes se hacía referencia a la asociación ilícita, o cooperar económicamente de forma relevante, de manera que, a mi entender, en la cooperación económica no es necesario la permanencia o la pertenencia de ese sujeto a la sociedad, perdón, a la organización criminal, sino basta única y exclusivamente que yo realice, digamos, una donación, no una exclusiva donación, para poder colmar los requisitos del artículo 570-bis. Por último, ya acabo, ¿no? Ya ando pillado de tiempo. Novedad y distinción supone la distinción entre la organización criminal y los grupos criminales. ¿En qué se diferencian? Pues muy fácil, en que no concurren algunos de los requisitos de la organización criminal. Ah, bien. Fácil, pues si no hay permanencia, ¿estamos ante un grupo criminal? ¿O estamos a una cosa de coautoría, a un supuesto de autoría, de coautoría o de conspiración? Porque si no hay permanencia, que es lo que dota a la organización criminal o al grupo criminal de su carácter típico, pues, hombre, que haya grupo criminal, no obstante, serán cuestiones que debe resolver el legislador. Por último, o anteúltimo, un catálogo, más que un catálogo de penas, se establece un sistema de penas que ya es totalmente de locos, de manera que si es cometer de los delitos mencionados en el apartado tercero del artículo anterior, está una pena, pero sin embargo, si se refiere a delitos graves o uno o varios delitos graves, si son menos graves, pero se refieren a esos, yo más que nada también les remito a que se lean el artículo 570-ter. Por último, lo que se refiere al artículo 570-quater, solamente reseñar que yo creo que el legislador se ha dado cuenta de tal desastre legislativo y que esta reforma se ha realizado de una manera apresurada y con escasa técnica legislativa, que dice, en todo caso, cuando las conductas descritas en dichos artículos estuvieran comprendidas en otro precepto de este código, será aplicación lo dispuesto en la regla cuarta del artículo 8. Ya está.
que se castiga con la pena más gravemente penada. O sea, ¿cómo vamos a distinguir ahora una asociación ilícita de una organización criminal? Pues, hombre, yo creo que es claro, pero ¿qué pena ponemos? Porque en realidad son dos. Es que además también, si nos fijamos, el propio legislador incurre en una contradicción cuando la asociación ilícita, genuina, el artículo 515, dice, son asociaciones ilícitas, etcétera, las que tenga por objeto cometer delitos. Y entonces vas al número 5 y dice, son asociaciones ilícitas las que promueven la discriminación, odio o violencia. Ya, pero es que la promoción a la discriminación, odio o violencia de carácter individual ya es delito en el artículo 510. Por lo tanto, podría estar subsumido en el artículo 515.1. Bueno, todas estas interrogantes, que yo no he sido capaz de resolver ninguna, ni me siento con ganas, creo que las tendrá que resolver el Tribunal Supremo y cuanto antes para dotar de seguridad jurídica a un ámbito a los delitos contra la Administración Pública y a la asociación ilícita en los que lo considero de primer orden.